Me gustaría que comenzáramos nuevamente con Hola, buenos días, bienvenidos al curso de ortografía y redacción. A mí me gusta más llamarlo taller porque vamos a hacer muy prácticos. De hecho, todos van a pasar. Todos. Así es que en cada clase mejor vengan bien peinados y todo. Este curso no es para especialistas en lenguaje, no es para lingüistas, no es para investigadores que se la saben de todas, sino que es para que sepamos escribir de manera correcta, adecuada. Y les aseguro que terminando el curso ustedes van a ser bien criticones, van a saber acentuar correctamente, van a saber utilizar los prefijos, los sufijos, van a saber, van a detectar los errores de morfosintaxis, los solecismos, en fin, ya ustedes van viendo poco a poco todo lo que vamos a ver. Buenas noches, a todos les envié el temario. Para que ustedes vayan viendo que los vamos a ir cumpliendo. Seguramente no voy a ir en orden, porque de repente me emociono y estamos viendo un tema y me acuerdo y ya me voy al uso de la W y ya. Pero todos los puntos los vamos a ver. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Miren, si de repente me acuerdo de algo, les voy a escribir esto, que significa abreviario cultural, y va a ser un tema en específico, así chiquito, de reflexión, pero que les va a servir mucho en el mundo de la redacción y de la ortografía. Cuando presento el temario, generalmente la gente me dice, ay, oye, pero ¿cómo las vocales? Y yo ya pasé la primaria. Pero la verdad es que, si yo les pregunto ahorita, ¿quién se acuerda cuáles son las vocales fuertes y cuáles son las débiles? Van a empezar a hacer lo que se hace en todos los cursos. Unos van a voltearse así, otros van a hacer como que están buscando en su cuaderno. Porque la mayoría no se acuerda, ¿no? No se acuerda. Y si no sabemos y no tenemos clara la diferencia entre vocales débiles y fuertes, pues no vamos a poder acentuar de manera correcta. De ahí venían un montón de errores en la acentuación. Entonces por ahí comenzamos. Las vocales débiles. Este no se ve, creo, ¿verdad? Sí, se ve. Las débiles son I, las fuertes, pues las que son. No les voy a dar la explicación técnica de por qué son débiles y son fuertes. Sepan nada más que son débiles y son fuertes. Ya que tengan bien claro eso, pasamos a la segunda parte, que es la división de sílabas, que muchos también dicen que eso es algo muy sencillo, pero ¿no? Tiene sus reglas que les voy a ir diciendo. La primera regla de la división de sílabas es que en toda sílaba debe haber por lo menos una vocal. Eso es básico, básico. Toda sílaba debe tener por lo menos una vocal. Otra regla. Una vocal puede ser una sílaba. Por ejemplo, la palabra aérea, si yo la divido en sílabas, se divide así,
A, E, R. Ahorita vamos a ver. Aquí se... Pero si yo atiendo esta regla, no pueden estar juntas. Y ese es, ya lo vamos a ver cuando veamos las reglas de acentuación. Ese es uno de los motivos por los que aéreo lleva acento. Si no se dividiera así, no llevaría acento. Sí empiezan a ver, a darse cuenta de la importancia de estas reglas que parecen tan sencillas, pero que cuando nos enseñan la ortografía no hacen énfasis en ello. Entonces, a ver, toda sílaba debe tener por lo menos una vocal. ¿Alguna pregunta? Una vocal puede ser una sílaba. Una sílaba no puede, no puede, en una sílaba no puede haber dos vocales. En una. En una sílaba. Bueno, no solo puede. Van juntas. Dos vocales débiles. Las vocales débiles van juntas. ¿Se acuerdan todavía cuáles son las débiles? ¿Siempre? ¿Perdón? ¿Siempre las vocales débiles van juntas? Siempre. Pensé que me decías la palabra siempre y sí es un ejemplo. Pero este es débil y fuerte. ¿No? Pero por ejemplo... La palabra huida. Tenemos dos vocales fuertes, perdón, débiles. Y aquí se los pongo de ejemplo porque cuando uno divide este tipo de palabras, la tendencia natural es a decir u, i, a. Pero la regla me dice que van juntas las débiles. Entonces cuando se divide es u, i, a. Otra regla. No pueden ir juntas dos vocales iguales. Por ejemplo, priista. ¿Sí saben lo que es priista? Entonces, aquí no pueden ir juntas dos vocales iguales, aunque sean débiles, ¿eh? Si son iguales, no pueden ir juntas nunca, aunque sean débiles. Entonces sería primis. Si son fuertes, menos, ¿no? O sea, aquí por dos razones, porque son iguales y porque son fuertes. ¿Voy bien o me regreso? ¿Todo queda muy claro hasta ahorita? Conste, ¿eh? Porque yo traigo los ejercicios. En este último caso que dice, no pueden ir juntas dos vocales iguales, pero sin embargo... Hablando de hablar de los triptongos, cuando se juntan tres vocales ahí. Sandy, ¿no? ¿A ti no había dicho? Maggie. Bueno. ¿Saben qué nombre es? No manches, ¿cómo estás aprendiendo? Qué hipocorístico vienes. Entonces, por la manera cariñosa de llamarle a alguien es hipocorístico. ¿Pero cuál es la definición? Es la manera cariñosa de referirse a alguien. La manera cariñosa de referirse a alguien. Viene del griego, significa acariciar. ¿Les queda claro lo de la división de sílabas para borrarlo? Pasar a los ejercicios. Uh-huh.
no sé qué hacer, si poner yo unas palabras y ustedes las dividen, o de aquí lo más me muestra todo lo que trae. No me he movido. ¿Tú no te conocí? Yo no te conocí. Ya sé, ya me di cuenta. ¿Dónde está? Una, puede ser otro. Bueno, a ver. ¿Algún voluntario o como en la escuela me volteé lo abierto y lo que me cae? ¿Algún voluntario? Tu dedo. Pásame el dedo. Así como con muchas ansias de pasar. Te voy a dictar una palabra que la divides en sílabas, ¿eh? Al cabo ya vimos. Está facilísimo. A ver, ¿dónde va? Una fácil. Jesuita. Anótenla para que vayan practicando. Jesuita. ¿Te pongo bien? Como tú quieras. Como tú quieras. A ver, cuando hace frío, los chilangos somos muy dados a decir todo en diminutivo, entonces, frito, hace frito. Tampoco lo decimos así. Los chilangos hablamos repadre, hasta gruñemos y nos entendemos. En lugar de decir verdad, decimos ¿verdad? 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 Y eso es gruñido, nos entendemos. Gracias. Está fácil, ¿verdad? Continuación. Fernando Hurtado. Héroe. Héroe. Ya sabías, ¿verdad? Estabas escondiendo atrás del pueblo. Somos fuertes, ¿no? Somos fuertes. Oasis. Pero es un hongo. Oasis. Mucho sí. ¿Listo? Gracias. Mi querido César Méndez. Voy. A la reja con todo el chip. Que lo agarren por el melón. Ruiseñor. No el señor Ruiz, sino Ruiseñor. ¿Cómo? ¿Ruiseñor? Ruiseñor.
Gracias. ¿Quién falta? Por ejemplo, esta era una pregunta que me pudieron haber hecho. ¿Qué está pasaba cuando hay una H? No, yo tengo una duda. En los diptongos, bueno, regla que yo sigo, no sé si esté bien o esté mal, pero por ejemplo, en los diptongos, yo sabía que no se podía separar aunque fuera. Si está acentuada, sí se puede separar. Si no está acentuada, no se puede separar. Ahorita no les he puesto ninguna de ese caso. Sí, y ahorita, en cuanto acabemos de ver esto, les voy a explicar esa regla. Ah, bueno. Y pásale. Por pregunto. Por pregunto. ¿Cómo no? Si alcanzo. Paso. Aeronáutica. Mira, aeronáutica. ¿Así? ¿Es una sola sala? Pero ¿dónde se hace? ¿Pero dónde se hace? Sí, está bien el acento, ¿no? Pero si va ahí el acento, ¿no? Sí, o me equivoqué. Aeronáutica. Monstruo, es monstruo. Vamos a votar. A ver, ¿por cuál votan? ¿Sí alcanzan a ver? Por la segunda, por la primera, la segunda. La segunda. La segunda. La última. ¿La qué? La última, la última. La última. Isra. La segunda. Pues es igual la última. Sandy. Segunda. Marilena. Segunda. Es César. Segunda. Luis. La última. La última. Diana. La última. La última. La última. La última, está reñido esto. La última. La última, hijo. La última, hijo. Monstruo. Deja preguntarle a Gómez. Faltó una que diga monstruo. El monstruo. Si está monstruo. La última. Es monstruo. Monstruo. ¿Quién falta? Monstruo. ¿Tú? No. ¿Cuántas para ganar la segunda? Monstruo. Qué bueno que la ortografía no es democrática, porque la correcta es esta. Monstruo.
Bom, es que está bien difícil decir bom. Monstruo. Soy un monstruo. Soy un monstruo. Bueno, ahora sí, es que ¿quién puede pasar? Julio no ha pasado. No ha pasado. No, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Sí. Aprovechando, ¿no? Ándale. ¿Cómo? ¡Monstruo! ¿Cómo quedamos? ¿Cómo quedamos? ¿Cómo quedamos? No, es el monstruo. ¿Cuál? Monstruo. Monstruo. Ya no la segunda. Y aunque no lo crean, escuchar decir Oruto. Ah, sí. No. Bueno, sí. Lo escuchan. ¿Por cuál votas, Israel? La segunda. La segunda. La segunda. Julio. La segunda. Segunda. Se están dejando llevar por la mayoría. La uno. ¿Uno? No, es el... ¿Nos regresamos y la hacemos de pedo? Este es un ejemplo de lo que suelen llamar falsa etimología, porque nos suena a erupción, por eso mucha gente dice eruto, pero no es de hacer erupción. Este es otro origen etimológico. Entonces acuérdense, es con cero, no es educarlo, es educar. Otra. ¿Ya ven cómo la democracia no siempre funciona? Bueno, a ver, ¿quién Wendolín? Bueno, toca Carlita. Usa su hipocorístico. Porque no se quiero voltear. Wendy. Dile que use tu hipocorístico. Mi nombre no se puede. Wendy, ¿cómo no? ¿Qué? Wendy. Su hipocorístico es Wendy. Me decías Wendita. Que si te digo Wendy, no, Wendita, suena no. Angelical. Entonces, cuando se enojaba, me decía, ¡Wendo! Sí, bueno. ¿Estás enojado? Instantáneo. Instantáneo. De aquí vas a salir dando clases. Y tomé como que la regla más, creo que a ver si
10 cursos de lectura de las materias en la universidad y volví a recursar y nunca pude. Pero nunca lo has tomado conmigo. Pues espero que esta vez sea la buena. Sí, va. Aunque no me den diploma. Espero, Robert. Aunque no me den la diploma. Pero sí me cayó un poquito. Pensamiento. Voy a separar a María Elena. ¿Te me sientes acá, por favor? Otra vez te pones por eso. Pásame para allá. No, pues acá peor. Sí. ¿A dónde me voy? ¿A dónde me voy? Ahí viene. Aquí ve que está aquí. Luis. Es que es bien clásico, bien bonito. ¿Cómo se ponen así? No puede ser. Oye, falta Magali todavía. Sí, falta Magali. Falta Magali. Falta Magali. Huésped. No, Magali. 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 ¿Qué se va de esto? Gracias. ¿Güey? 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 ¿Y no pasaste a hacer papi? Sí, ya lo sabía. ¿Güey? ¿Güey? Ya pasé, ya pasé. No, 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 no. ¿Güey? ¿Güey? Ahorita le acordamos. Pascua. No me veas con amigos, que no te voy a decir. Es que. Ahorita voy a poner mi pregunta. Ay, ¿verdad? Gracias, Robert. ¿Eso ya pasaste? No. No, ¿qué ha pasado? ¿Quién me ha pasado? A vos, el pasado. No, no, allí. Aquí es donde pasamos. Caótico. Caótico. Gracias. Que conste que los vamos a revisar hasta el final para que no en el momento para que no así a todos se les olvidó que no son. A ver, empezamos. Jesuita, ¿su hijita está bien? No, no. No. Aquí son dos débiles. Entonces debe haber sido Jesuita. Acuérdense, las grandes débiles van juntas. Frito, entonces, frito. ¿Está bien así? Divididas. Porque son dos iguales, se separan. Continuación, la separaron así. Continuación. ¿Está bien? Sí. Sí. Aeronáutica.
draw, now, till, ca. ¿Está bien? No. No, no. No, ¿por qué no? Va separada la Oye, pero entonces ahí no entra mi diptongo. Es que son dos vocales fuertes. ¿Aún así? O sea, si el diptongo tiene las dos vocales fuertes. Solo hay diptongo cuando hay dos débiles o débil y fuerte. Eso me faltó en sus reglas. Van juntas débil y fuerte. Entonces usted tuvo el error, profe. Esa regla me faltó. Profe, usted tuvo el error por no, no decirme esa explicación. Otra regla es, en una sílaba, débil y fuerte. Por ejemplo, hay grupos débil y fuerte. En un brazo nos equivocamos. Es que solo nos equivocamos. Nadie me preguntó eso. Pascua. Está dividida así. Pascua. ¿Está bien? Sí. ¿Sandy, sí te quedó claro? Sí. ¿Sí? Sí, ya. Aquí, como son dos fuertes, van separadas. Héroe. Aquí quien la hizo, yo. Hizo así la trampa clásica de, así para si me dicen si es separado o no. No, o sea, el punto está claro, el punto. Se me ¿Sí está separada? Sí, como no. Sí. Por supuesto. Entonces es fácil. No, eres matero. ¿Así? Es correcto. Así está separada. Okay. Si hubiera dicho que no, hubiera dicho, no, es un rayón. Está bien, así, pero es... Sí, porque todas son fuertes. Sí, está bien. Se me olvidó el acento. Táchamela. Oasis. Tomar. Tomar. O fuertes. Es que son dos fuertes, entonces es O. A. Son dos fuertes. O. Aplauso. Habla un so. Aplauso. Es como padre porque no le atinó. Aplauso, no sí. Le atinó nada. Sí. Entonces es. Aplau. Aplau, porque es débil y fuerte. Va juntas. Aplau. Habla corrigiendo ahí en su sí. Ah, no, porque dividió la U. Rui, señor. ¿Cómo lo dividimos? ¿Wi? ¿Son dos débiles, van juntas? ¿Se? ¿No? ¿No? ¿Está bien dividido? No, ¿Sí está bien? Yo, ¿tú por qué es que no? A ver. Ah, porque es débil y fuerte, sí está. Ah, no, es débil y fuerte. ¿Sí? Está bien. Aquí está bien. Es débil y fuerte, van juntos. Mustio, está bien. Prohibido. Ahí hay una H entre medio. ¿Qué pasa? Esa pregunta me la pudieron haber hecho, pero no quise. Cuando están juntas una débil y una fuerte, aunque haya H en medio, no importa. La cuenta. Entonces se diría así. Roy. Y. O sea, la H muda es muda, y incluso ahí. Es muda y no importa. No, sí. Entonces es fuerte y débil, bajo. Roy. Y. Huésped. Pues. ¿Está bien así? Sí. Tenemos una débil y una fuerte, van juntas. Pues, está bien. Guitarra. Ay, no. Está bien. Guitarra. Dos débiles, van juntas. Sí, es para bien nuestro. Mons. Oh. No, 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 completo, completo, porque es débil y fuerte. Entonces es Mons. Instantáneo. Instantáneo. ¿Sí?
Ya ven cómo todos nos damos no, decir neo, pero son fuertes, dos fuertes. Son dos fuertes. Sí. No se dejen llevar por su intuición y sus ganas, ¿sí? Porque son dos vocales fuertes, eo y neo. Ya cuando veamos las reglas, verán que si no hubiéramos separado no tendría acento. Porque se volvería una palabra grave en lugar de una estrujula. Ya lo veremos más adelante. Aquí me la pusieron. Caótico. Caótico. ¿Me quieren volver loco? Caótico. Caótico. ¿Está bien dividida? Caótico. Está más dividida. Aquí tenemos dos fuertes, ¿no? Entonces, ca, o, se separan las dos fuertes. Traición. Ah, si no, ya le puse aquí, mira. Traición. ¿Está bien? Sí. Débil y fuerte. Débil y fuerte. Está bien. Traición. ¿Ya les quedó así clarísimo? ¿Ya están listos para el examen? Sí. No. No. ¿Ya puedo borrar? Ya. ¿Cómo está caótico? Por hacerte caso. ¿Ya ves? Con tus diplomas. Oye, ese acá, ¿desde hace cuántos años? La regla cambia. ¿Cómo quedó pensamiento? Pero a ver, ahora voy a decir. ¿Dudas? ¿No? Mira, antes de que veamos las reglas de acentuación, les quiero decir lo que, más o menos lo que preguntaba Sandy hace rato. Es una regla que ustedes la van a encontrar enunciada de maneras muy difíciles, pero la voy a decir muy fácil. Si en una palabra, acuérdense que las vocales fuertes son A, E, O, las débiles I. Si en una palabra tenemos juntas una débil y una fuerte, por ejemplo, hay o dúo, una débil y una fuerte, una débil y una fuerte. Si en una palabra, primero escúchenla, después se las dicto para que la comprendan, ¿no? Y después hacemos unos ejercicios. Si en una palabra tenemos juntas una vocal débil y una fuerte, y la débil suena más fuerte, la débil suena más fuerte, siempre lleva acento esa. Por ejemplo, aire, aquí no suena más fuerte la I, no decimos aire, decimos aire, pero aquí sí suena más fuerte la débil, duo. En ese caso, se acentúa siempre, y ya no va a importar si es aguda, grave, esdrújula, mona, no va a importar, siempre va a llevar acento. Entonces, por ejemplo, la palabra día, la vocal débil suena más fuerte. Di. Entonces lleva acento. No importa que haya una H en medio. Búho. Búho. La débil suena más fuerte. Búho. Y así en todas las palabras que se encuentren con esa regla que les acabo de decir. Si quieren, ahora se las digo más despacito para que lo manchen. Si en una palabra. Están juntas una vocal débil y una fuerte,
y la fuerte, perdón, y la débil suena más fuerte. Es que no quiero usar palabras técnicas así del peso tónico. Si la débil suena más fuerte, siempre se acentúa. Aunque vaya una H medio débil. Como acentúa. Por ejemplo, Raúl casi no lo acentúa, pero aquí está esa regla, ¿no? La débil suena más fuerte. Ustedes no se vayan con la finta de que todo el mundo dice, pero es que en los, reglas, en los nombres no hay reglas, ¿cómo no? En local es mucha ignorancia y flojera. Sí hay reglas, ¿no? Ya que no lo quieren escribir bien. Por ejemplo, nada más. Eric, por ejemplo, Eric. Si ustedes no le ponen acento, dice Eric. Uh-huh. Y ustedes, como ya van a aprender a acentuar, tendrían que leerlo como se escribe. O sea, o, por ejemplo, las galletas María, que no le ponen acento, son las galletas Marias. Uh-huh. Porque le ponen acento. O Oscar, como no le ponen acento a la O, entonces dice Oscar. Y quien sabe leer, tendría que pronunciarlo así, ¿no? Porque también, no sé si a ustedes todavía les tocó esa idea de que las mayúsculas no se hacen. Eso jamás ha sido una regla, jamás. Lo que pasa es que antes por las imprentas, que eran tipos, cuando ponías una mayúscula ya no cabía, ya no había espacio para la acento. Pero eso en los libros, en los periódicos. Pero a mano, si escribes a mayúscula, siempre tienes que acentuar. O sea, no, jamás ha sido una regla. Sí, está floja. Está por tu cabida. ¿Dónde? Comodidad, digamos que se adoptó. Que por comodidad, digamos que se adoptó, ¿no? Pues sí, por flojera. Más que nada. Bueno, a ver, entonces seguimos con esos ejemplos. Sandía, ahí está más fuerte. Sandía. Acentúa, no sé. Trío. Pero no se vayan a confundir, por ejemplo, mucha gente escribe así. Ah, ese es un buen ejemplo. Mucha gente escribe así, priista. ¿Se han visto que acentúa sí, la sí. De priista? Pues no hay por qué. Son dos débiles. No es que esté sonando más fuerte porque está junto a un lado, ¿no? Entonces, priista no lleva acento. Pero es muy común que lo escriban con acento. Otra palabra que suelen acentuar por esa misma regla que les acabo de decir, mal entendida. Huida. Mucha gente lo acentúa. Le ponen acento aquí, pero no, miren, son dos débiles. Yo no tendría por qué cumplir esa regla. La regla, la repito, cuando una vocal débil está junto con una fuerte. Porque ahorita que les dicte... Primero, generalmente, primero está la fuerte y luego la débil. No importa, o no importa. Porque, por ejemplo, aquí está... Bueno, es igual, guía. Aquí, aunque está junto a una débil y una débil, pero está junto a la fuerte. Bueno, no se va a ver más el Google así. Que conste. Porque ya vamos a empezar con lo bueno. Esto que vimos ahorita es como el entremés, como lo básico para empezar lo más sabroso. ¿Alguna duda? ¿O quieres llorar, César? Quiero llorar. ¿Quieres pasar a pisar, no? ¿Qué, Mariela, no quieres pasar? No, él quiere pasar. Así. Es que les va abogada de. Soy su representante. Ah, okay. Bueno, les voy a dar otro breviario cultural para que se desestresen antes de empezar. En español. Siempre tenemos que usar la M antes de la P. Sí. No podemos usar la N porque no, eso no existe en español.
¿esto de qué nos sirve? Pues, por ejemplo, para formar palabras compuestas. Por ejemplo, el animalito que tiene 100 patitas. Como es una sola palabra, pero la regla me dice que no puedo usar la N, entonces su nombre es así. Sin pies. O el mismo caso de balón y pie. Pues balón, pie. Cambia, ¿no? Porque no podemos usar la N. ¿Cuál entonces el compuesto, compuesto? Ajá, compuesto. Sí, cualquier palabra que se piense con ese sonido, campo, campeón. Pero hay que tener mucho cuidado en los compuestos, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí, o cuando dicen, cómete un tentempié, ¿no? Conste, no, conste, porque cuando les pase a Ricardo. No, que nunca, a ver, ¿cómo podríamos la regla? Nunca una N, o sea, palabras compuestas. Que en español siempre se escribe M antes de P. Y si quieres completarla también, M antes de B. Como en cambio, zombie, combinado. Ya ven que Bumble escribe regacho y hasta su apellido me da Bumble. No sabe escribir. ¿Cuál era la otra que habías puesto? Que nos ponemos sin pies. Se escribe Bumble, ¿no? ¿Cómo? Bumble se escribe Bumble, es apellido, ¿no? ¿Está mal escrito? Es el artista. ¿Sí? ¿Sí? Sí, pero muchos aquí lo utilizan de excusa, ¿no? Para escribir mal. Bueno, ¿ya están listos? No quiero ponerlos nerviosos, pero vamos a empezar con las reglas de acentuación. Vamos rápido, ¿no? Bueno, si sienten que voy muy rápido, me regreso. No, tal vez será sí. Pues voy a echar otro papel. Este sí es muy importante. ¿Qué pasó, César? No. Es que no las había visto. Este es muy, 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 muy importante para la escritura. No, este no tiene que ver con la ortografía, con la acentuación, sino con. Vamos a ver el uso de los prefijos. ¿Saben lo que son los prefijos? No. Son esas palabritas que escriben al principio de otras palabras y les cambian el sentido. Por ejemplo, mini. Ya sabemos que algo mini es algo chico. Entonces, si la uno con otra palabra, pues da un sentido nuevo. Minifalda, supermercado. Hay un montón de prefijos, ¿no? Mini, maxi, super, auto, anti, contra. Pero tiene su chiste. Cuando doy los prefijos me gusta verles la cara, porque empiezo a ver la cara de arrepentimiento de cómo lo han usado mal. Miren, lo primero que tienen que saber es que los prefijos van pegados siempre a la palabra que modifican. Siempre, siempre. Por ejemplo, ex marido. Y casi todo el mundo lo escribe separado. Ex. Pues no, siempre los prefijos van pegados a la palabra. Sea cual sea el prefijo. Por ejemplo, super es un prefijo. Entonces esto significa que va pegando la palabra.
Por más que lo escriba mal así de súper barato separado. No, va junto. Barato. Súper bonito. Súper rápido. Y ahorita que veamos las reglas de ortografía van a poner, van a ver que, por ejemplo, se escribe súper bien, pero ya con acento. Cuando sientan la tentación de escribir separado el súper, acuérdense que supermercado siempre lo escriben junto, ¿no? Eso es lo correcto. Entonces, la primera regla es que todos los prefijos van pegados a la palabra. Anti fue fijante. Autodefensa. Navideño. Entonces, la primera regla es que siempre van pegados a la palabra que mueve. De los prefijos también tienen que saber que, bueno, en español se supone que tenemos prohibido, se supone, mezclar mayúsculas con minúsculas al interior de las palabras. Digo, no estoy hablando ni de Facebook ni de WhatsApp porque ahí todo el mundo escribe. O sea, no, no puedo escribir, hola, es... ¿Cómo está? O sea, no se vale, puedes escribir combinado mayúsculas con minúsculas. Bueno, entonces, para respetar esa regla, ¿qué pasa si yo tengo que usar un prefijo con un nombre propio? Por ejemplo, alguien que está en contra de Trump, para no meterme en problemas en México. ¿Qué pasa si alguien está contra Trump? Si la regla me dice que no puedo meter mayúsculas. Ponerlas todas en mayúsculas. Todo con mayúsculas por la facilidad. En los casos en los que tengo que usar un prefijo con un nombre propio, son los únicos en los que voy a usar guión. Pero me gustó tu solución. Pues, entonces, pre-Salinas. Entonces, solo en esos casos va el guión, ¿eh? Porque tenemos mucha influencia del inglés. Y como en inglés muchos prefijos escriben con guión, así luego la gente... Ustedes fíjense, luego en los comerciales dice, crema antiarrugas, ¿no? Así le ponen. Porque tenemos mucha influencia del inglés y los gringos en muchos casos, no en todos, escriben los prefijos con guión. Se me olvida que estamos en línea y yo le diciendo cosas. Perdón. La palabra que escribiste antes, que es antirreflejante, la palabra reflejante es con una sola R. Ahora sí que parece que va a aparecer sketch. Qué bueno que lo preguntas, porque aprovecho para explicarlo. Eso lo hacen en los comerciales, ¿no? Así que bueno. Bueno, ahorita regresamos a los prefijos, pero es muy importante esa pregunta. Miren, tenemos la letra R, pero esta letra tiene dos sonidos, el sonido suave y el sonido fuerte. No es lo mismo decir perro que decir perro. Entonces, cuando se usa la doble R, fíjate bien, fíjense bien, solamente entre vocales con sonido fuerte. Solamente entre vocales. ¿A qué me refiero? Si yo digo enrollar, tiene sonido fuerte, pero no va entre dos vocales. Entonces, va sencilla. Pero si tiene sonido fuerte y va entre dos vocales, a fuerza lleva doble R. Entonces, ¿qué pasa?
Es cierto, la palabra reflejante va con una sola R, es cierto. Pero como le puse un prefijo, anti, fíjate, ya el sonido de la R queda entre dos vocales. Y es fuerte, no digo antireflejante, digo antirreflejante. Como es sonido fuerte, se replica. Debe que tener mucho cuidado en eso. Por ejemplo, también una autorreflexión, aunque se vea feo. O esta palabra, súper. Algo se ve súper raro si lo escribo con doble R, ¿no? Súper raro. ¿Autorreflexión se escribiría así? Claro. Autorrobo. También. Autorrobo. Es que fíjate, nada más vamos pensándolo así. Vamos haciéndolo en cachitos. ¿Aquí qué dice? Oro. Oro, suavecito. Oro. Autorobo. ¿Ya viste? Porque sigue siendo oro. Autorobo. Si no le pongo la doble R, dice autorobo. Igual que cuando van a Nutriza y piden chocorrocas, siempre le ponen con una sola R y pues no, es el doble R. O los camiones que dicen semi, semi es otro prefijo, semi remol, que debe ser con doble R. Autorretrato. Autorretrato. Súper rápido. Entonces, por eso les digo que por eso no la ortografía tiene que ver mucho con el oído. O sea, si no pronuncio bien, no voy a poder escribir. Entonces, la regla sería: cuando la R suena fuerte en dos vocales, siempre es lo mismo. R con R. Sí, ya, te quedó claro por eso. ¿Cómo es la regla entonces? Pero está bonito. Cuando la R oye, Robert, pero no, bueno, no sé, sí me causa así como ahí un choquillo, ¿no? Pero, bueno, es que antes en la primaria, no hace mucho. Por cierto, no hace mucho, yo la cursé con Aristóteles. Es como tú dices, el oído, ¿no? O sea, antes lo usaban, yo me acuerdo. Lo usaban así nada más como no era escrito, ¿no? Por eso yo creo que muchos nos hace ruido, como que, ¿a poco así se escribe? Yo siempre lo he escrito. Y es que te digo, es la mala costumbre de que como ya no tenemos, nosotros ya sabemos cómo suena la palabra robo, ¿no? Entonces, si yo lo veo así, digo autorrobo, pero en realidad no dice autorrobo, dice autorrobo. Imagínate un extranjero que estás enseñando, él va a leer autorrobo. Sí, hay palabras que te digo, esta se ve súper fea, ¿no? Súper rara. Súper rara, pero es un escrito súper raro. Pero entonces, lo correcto es así, como suena, lo vas a escribir así. Sonido fuerte de la R y va entre dos vocales, es doble, a fuerza. O sea, no está sujeto a existencias, no está sujeto ni al humor de quien lo dice, ¿no? Sí, claro. O sea, es una regla, ¿no? Eso sí, fíjense que cuando ustedes ya van a aprender a escribir súper bien, serán juzgados. No los compré. Le vamos a decir que usted no diga. Yo tengo un montón de años dedicándome a la corrección de estilo. Bueno, no saben cómo me he peleado, por ejemplo, con los doctores. ¿Qué dicen? Una enfermedad hepatorrenal. Pues me querían obligar a ponerlo con una sola R. Yo le decía, pues no. Y su discurso es, los doctores lo escribimos así, o sea, pues ¿qué los doctores quieren? Pero la autonomía es pues no. Porque entonces, lo que les digo, que suene de broma, sí es cierto. En muchos casos van a ser malentendidos y juzgados y no aceptadas sus propuestas, ¿no? Bueno, ni siquiera sus propuestas, sus certezas. Pero para ello, más adelante tenemos 8 clases, les voy a decir dónde pueden ustedes fundamentar lo que digan, ¿no? En línea, cómo pueden utilizar la RAE, la Fundeu,
la Academia Mexicana de la Lengua. Hay otras cuestiones en las que ustedes pueden demostrar que no es este capricho, pues, ni modo. No fue por Google. El maestro lo dijo. Tómame foto y les dices. Cae la evidencia. Pero mi hija que tiene 10 años me dice, ay mamá, eso ya no se usa. Porque escriben como quieren ahora los chamos. Pues mira, cada generación hace ese tipo de usos del lenguaje, ¿no? Porque el lenguaje tiene muchos niveles. Uno de ellos es el pragmático. Y el pragmático es el que nos permite comunicarnos, ¿no? A distintos niveles. El problema está cuando los mezclas, ¿no? O sea, que quieres hacer un oficio diciéndole, ¿qué onda, jefe? ¿Hay espacio? Pues no, o sea, no puedes escribir eso en un oficio. De la misma manera no puedes llegar con tu hijo y decirle, mi pequeño vástago, he extrañado tu presencia. Primogénito. Es un nivel pragmático del lenguaje, donde parte de la maestría es saberlo usar adecuadamente en el momento adecuado y en el lugar adecuado, ¿no? Entonces, las redes sociales, luego me dicen, ay, me va a dar miedo escribirte en el WhatsApp. O sea, yo no me estoy fijando así de, ah, mira, mi fantasma. Pero fíjense que sí pasan cosas raras. Hace un par de años, ya ven que aquí en el vestíbulo ponen exposiciones. Entonces, estaba yo viendo una exposición de pintura. Me encontré una compañera de aquí de cámara bastante atractiva. Entonces ya estábamos viendo la exposición. Cada quien se fue a su oficina. Sí, lo recuerdo, Roberto. Entonces se va a su oficina y me escribe, de verdad, me escribe al ratito. ¿Te gustó? Yo dije, ¿por dónde empiezo? Entonces ya le dije, ¿a qué te refieres? Porque no me voy a decir. Y ya me pone que si te gustó la exposición. Sí. Sí, sí, me gustó. Pero sí pasa. Bueno, pero les decía el uso pragmático. Yo no estoy cuidándome así de, no manches, lo voy a bloquear porque no le puso acento. Porque es para uso lúdico, social, para... Pero sí, cuando hacemos un escrito formal, sí es necesario tener este tipo de regla. Pero bueno, si el jefe aún así te dice, no, póngalo como yo quiero. Aquí en cámara, y supongo que en muchas otras áreas de gobierno, se van a enfrentar con muchos problemas. Por ejemplo, yo les voy a enseñar y a demostrar, si quieren, que todos los cargos van con minúscula. Tú ponle a tu diputado minúscula, y ahora parece que lo estás. Por ejemplo, no puedo decir, aquí está una. La cadena minúscula, sí, hay abreviaturas. No por regla las abreviaturas van con mayúsculas, pero sí muchas por el uso y la costumbre. Señor, doctor, diputado, licenciado. Todas esas sí van con mayúsculas. La primera nada más. La primera. Pero te digo, los cargos deben ir con minúsculas, cargos, profesiones, oficios, todo va con minúsculas. Pero tú pónselo a un diputado, a un senador, y parece que lo pateaste, ¿no? O sea, pero es una especie de clasismo laboral. ¿Por qué, por ejemplo, barrendero, secretaria, corrector, por qué no exigen que lo pongan en mayúsculas? Como si nada más su trabajo fuera importante. Entonces, pues aquí se van a enfrentar con mucho. En el caso de usted, de mí. Minúscula, menos que inicies la oración, pero no tiene mucho caso. Mira, las reglas de las abreviaturas dicen que quites por lo menos tres o cuatro letras, no tiene mucho sentido abreviar usted. Pero bueno, si es el caso, la pones V. Es que yo lo decía de usted porque la corrección constante es cuando mandan al documento de dependencia,
que hablan como de jerarquía de respeto, siempre quieren que se maneje con mayúsculas. Pero no sé. Sí, o sea, es que sí, sí entiendo, porque sí me ha tocado, pero es que es muy chistoso que pongan el respeto en una letra. Entonces le voy a decir con todo respeto. Vaya usted, ¿no? Pero por mayúsculas. Van a exigir que no lo hagan ninguno. Ustedes en su mente ríanse de ellos, no hagan lo como quieran. ¿Son bien eso? Como que quieren estar en ellos su tema, donde trabajan, y aparte, hay. Caemos en muchos arcaicos, bueno, muchos términos viejos y en desuso, ¿no? Por ejemplo, se pone mayúscula en usted. O sea, bueno, acabo con lo de los prefijos. Quedamos que los prefijos van unidos a la palabra que modifican. Si necesito usarla con un nombre propio, lleva un guión. Y el último caso es, hay conceptos que están formados por más de una palabra. Por ejemplo, primer ministro. Aunque es un solo concepto, son dos palabras, primer ministro. Si quito la palabra primer, ya no tiene el mismo sentido. Si quito la palabra ministro, no tiene. Es un solo concepto formado por dos palabras. O primera dama. O derechos humanos. Estos son conceptos formados por más de una palabra. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo que usar un prefijo con ellos? Aquí es el único caso en el que voy a usar el prefijo con un espacio. Por ejemplo, anti derechos humanos. Ahí no lleva guión y no va a pegar. Porque si yo lo pego aquí, solo va a modificar a derechos. Pero tampoco es un nombre propio como para ponerle guión. Entonces, en esos casos, solo en esos casos, van separados por un espacio del concepto. Ex primera dama, ex primer ministro, anti derechos humanos. Nos quedan 15 minutos, se les ha ido rápido, ¿no? Digan que sí, porque si no, no es cierto. Bueno, ¿les quedaron claros? Solo en estos casos, así nada más. En van los casos en los que el concepto está formado por más de una palabra, no, el prefijo va a ser. ¿Y no se pone guión? No. Solo el guión, solo el nombre es propio. Luego vamos a ver el uso de las mayúsculas, porque mucha gente se siente tentada a usar mayúsculas para todo. A derechos humanos les se avientan mayúsculas como si fueran. Para darle más peso. Hay gente que pone los días, los meses, sí. Las estaciones con mayúsculas. Pues no sé. Días de la semana, pues no hay otros días, meses y estaciones van con minúscula. Sí. A ver, es que no sé, ya tengo duda porque nos quedan 15 minutos y no me gusta empezar a dar las reglas de acentuación. Y dejarlas cortarlas, sí, mejor. ¿Otro verbario? Sí. Tengo como 500. Sí, está buena. Otro verbario. La palabra primera o primera. Tienen que estar muy atentos con el sustantivo al que usan. Porque, por ejemplo, había un programa de baile que salía de Ramones y siempre decía que pase la primer pareja. Fíjense, ¿pareja qué es? ¿Masculino o femenino? ¿Cómo decimos la pareja o el pareja? La pareja. Pues entonces es primera, que pase la primera pareja. Y es un error muy común, decimos, nos vemos la primera semana de agosto, ¿no? De octubre, ya estamos. Entonces, semana. Es femenino, ¿no? Mm. Cuiden mucho eso, porque es una. Ahorita dicen, no pasa, como no, es un error muy común. Muy común. Sí. Y además es muy extraño que dicen la y luego dicen primer. Mm-hmm. O ya salió la primer estrella de la tarde.
qué la y luego masculino? El primero es masculino. Es como si dijera el segunda. La primera. Entonces siempre cuidan el género. Pero ¿cómo se escribe la red entonces? Hay que cuidar el género. Es que no. Yo hice mi regla sola. La palabra primero, primera, sí tiene orientación sexual femenino o masculino. Al utilizar los conceptos primero y primero, se modifica a un masculino o un femenino. Primera estrella. Hay que esperar el final, ¿no? Hay que cuidar el género al utilizar los conceptos primero o primero. Okay. Es que mira, en un sentido estricto, las personas tenemos sexos, ¿eh? No sexo, ya, si cada quien si tiene o no tiene. Es un problema. Tenemos sexos, okay, masculino y femenino. Los que tienen género son las palabras. Nada más que, bueno, ya saben ustedes que ahora hay estudios de género. Pero es por influencia del inglés. Como no se hacen las adaptaciones adecuadas, lo entramos así tal cual. Estoy en redes. Cierra eso. Ya no voy a decir nada. No puede acordar, ¿eh? No. ¿Para qué quieres que? Les voy a dictar unas palabras ya para irnos. Ajá. Y por favor, hagan sus ejercicios de división si la entran. Recuerden sus reglas. Fluido. 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 María Elena, fluido. Es la tarea. Anote. Fluido. Fluido. Cuidado. Sonreír. Aquí ya van a utilizar todas las reglas que les di, ¿eh? De la vocal del difunto a la fuerza. Sonreír. Huida. Huida. Megarrudo. Antimexicano. Bueno, así como me decía un amigo muy querido, de tío chiquito, tito. 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 Como tito. Boa. 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 Voy a dejar de escribir. Viento. 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 Moisés. ¿Moisés de nombre o de cunita? No, porque si es mujer el nombre es con mayúscula. Como lo que quiero ver es la división de sí. No, porque si es nombre con mayúscula va. Y si es cunita. Y si es tu nota, Moisésote. Es el hipocorístico. El hipocorístico. Para ponerle Moy. Así llegué hoy a su casa, ¿eh? Así que no, el hipocorístico quieres. Moisés. ¿Qué otra? Hincapié. Voy a pasar a ver cómo.
Bueno, antes de que nos vayamos, así como hay prefijos, hay sufijos. Los sufijos van al final de las palabras. El que se utiliza más es mente, ¿no? Para formar adverbios. Este tiene una regla en especial. Las palabras que se forman con mente conservan su acento original. Por ejemplo, la palabra fácil lleva acento. Fácilmente lo conserva. Pero si yo digo que una que no tenga acento, usual no lleva acento. Usualmente tampoco. Se los digo porque no importa aquí ya que vaya a ser una esdrújula, una sobreesdrújula, no importa. Las palabras que terminan en mente conservan el acento de la palabra. La palabra sola no lleva acento, solamente tampoco. Ágil lleva acento, entonces su adverbio también. Bueno, la próxima clase, como ya vamos a empezar con la acentuación, si quieren, si pueden, si se acuerdan, tienen de aquí al viernes, no van a decir que no tienen tiempo. Repasen, ahí en el temario que les mandé, viene sustantivos, adjetivos, calificativos, nada más repasen, no digo que se los aprendan, repasen, porque eso lo vimos en la primaria, pero pues ya ni se han de acuerdo. Entonces, porque eso es. Hace mucho. No, eso va a ser muy importante. Para las nos despedimos también de las redes. Gracias a Dios. Si es que allá. Pues, ¿también sabe que nos vemos el viernes?